Cristiano Ronaldo está a un paso de ser campeón en Arabia, así es, sería el primer título del bicho. Acaba de convertir gol, así es, Cristiano se echa a su equipo al hombro, marca el gol de la victoria. Bueno, fue de penal, pero de penal se pierden, se ganan títulos mundiales. Cristiano Ronaldo aparece. Al Nazar derrotó al equipo de Alchorta 1-0 con gol de CR7 en la Champions de Arabia. Amigos, CR7 a punto de ser campeón. Los diarios más importantes del mundo así reaccionan al gol y victoria del equipo de Al Nazar, equipo de CR7. El diario AS.com de España publica: se viene un gran lío en Arabia. Penalti muy difícil de explicar que mete a Cristiano en la final. Por cierto, hubo una polémica muy grande y es que le anularon un gol a Cristiano Ronaldo por un fuera de lugar milimétrico. Les dejo una imagen en la pantalla. La verdad, escandaloso lo que pasó allá. ¿Cómo le anulan ese gol a Cristiano Ronaldo? ¿Tú qué opinas? Por su parte, el diario Marca.com va más allá y publica: Cristiano Ronaldo mete al Al-Nassr en la gran final. Todos los créditos del diario Marca se lo van a Cristiano Ronaldo, quien se echó a su equipo al hombro y lo metió a la gran final. ¿Será que será el primer título del bicho? Estos son los datos que deja la temporada de Cristiano Ronaldo. Crédito Invicto de México. Estos son los datos, dice, en el campeonato de Club de Árabes, que le conoce como la Champions de Arabia, ha marcado 4 goles en 5 partidos y pues lleva 4 partidos consecutivos marcando. Muchos van a criticarlo porque dicen que son de penal. Recordemos que los penales son muy importantes. Marcó en fase de grupos, cuarto, semifinal, líder y goleador del torneo, amigos. Así es, Cristiano Ronaldo sigue callando bocazas. Medios latinoamericanos como SportsCenter así publican la noticia. Por CR7 el Al-Nassr está en la final. Una vez más, gracias al gol de Cristiano, el equipo de Luis Castro se queda con la victoria. Fue 1-0 ante el equipo de Alchorta. Jugará el título del campeonato el Club de Árabes contra el ganador, que aún no se conoce, entre el equipo del Al Hilal y Al-Shabaab. Se viene un partidazo, amigos. El medio latinoamericano DirecTV Sports, de la mano de CR7. Un tanto de Cristiano de penal, Al Nassr derrota al Chorta 1-0 y clasifica a la final de la Arabia Club Champions Cup. Portugués es el goleador del certamen con 4 anotaciones. Bien amigos, eso es todo. No olvides dejar tu hermoso like al video, comentar, suscribirte. Nos vemos en un nuevo video. Deja un like por Cristiano Ronaldo, que la está rompiendo en Arabia. Nos vemos amigos. Chao, chao. We'll be right back.